mi libro El Puerto, algo más misceláneo que los otros libros a los que me acabo de referir, se publicó un poema titulado Los años, que dediqué al maestro Vicente Alexandre. Sí. Dice así: hermoso es morir joven y dejar el recuerdo de la piel no tocada por agravios del tiempo. Pero lo es más haber vivido mucho y haber hecho que el cuerpo se fatigue de amor y de labor. Es muy hermoso incorporarse al coro con voz nueva, destemplar el unísono con un grito de júbilo para sellar los labios después. Pero es más bello que los años trabajen la palabra y el canto fundidos, de manera que una nueva armonía se logre en el conjunto desconocida antes. Feliz aquel que puede las causas de las cosas averiguar temprano, mas el que se retarda adrede, no queriendo que nada se le esconda, llega más lejos, día tras día.